Y una vez más comenzamos el desarrollo informativo hablando de estafas telefónicas, porque mira lo que le voy a contar. Una vez más, otra persona, como ocurre con decenas de salteños y de personas quienes viven en nuestro país día a día, fue estafada telefónicamente. En esta oportunidad, un joven recibió un mensaje de texto donde le indicaban que había sido ganador de 250 mil pesos por parte de una empresa de televisión nacional, estamos hablando de Canal 13. Para hacerse acreedor de ese dinero tenía que depositar 1000 pesos. Escuche con atención este audio que fue grabado por el joven damnificado. Bueno, Sebastián, entonces dirige a hacer la terminación con este valor de 1000 pesos y obviamente va a tener que cubrir 100 pesos de eso de tasa. Así que de eso llévelo aparte. Bien, o sea que tengo que hacer el depósito de 1000 y 100 pesos más por el envío. ¿Y a nombre de quién lo tendría que hacer el depósito? Ahora yo le brindo a un secretario, a una secretaria del canal, o de la DGI, si está de turno. Como es domingo, no sé si la DGI me va a brindar un secretario administrativo. Sí. Yo le brindo uno del canal. Dígame, en este caso... ¿De qué canal era? ¿De qué canal era? Canal 13. Ah, bien. Pero es de Idea del Sur, ¿cómo se maneja el serial? Claro. Sí. Idea del Sur es. Ah, bien. Bueno, entonces yo voy. Bueno, yo voy para ahí, me dirijo para ahí y no sé, calculo que en una hora, 40 minutos ya voy a estar por ahí. Hola, sí, señor Sebastián. Hola, ¿cómo le va? Sí, ya estoy acá en la terminal. ¿Cómo dice? Que ya estoy acá en la terminal por hacer el depósito. Ah, sí. Bien, perfecto, aborde un momento. Aborde un momento. ¿Tiene para tomar mata? Sí, dale. Sí. Sería la señora Flavia Lorena Olmos, es la señora que le han dispuesto para usted, la secretaria. Sí, ¿cómo es el nombre? Repítame de nuevo. Flavia Lorena Olmos. Olmos. Exactamente. Bien. ¿Cómo está su DNI? ¿Cómo? DNI. Sí. 35 sí. 577 sí. 292 292 exactamente. Bien. Bueno, ¿algún otro dato necesitaría o con ese es suficiente? Le van a pedir la dirección, tome nota de dirección. A ver, me la das. Boulevard Perón o Avenida Perón. ¿Avenida Perón? Sí, o sí. Boulevard Perón es lo mismo. Sí. 380. 380. Código postal 5000. 5000, solo así 5000. Sí. Bien. Sí. Código postal 5000, ¿no? Sí. Provincia Córdoba. Sí. Capital. Localidad capital. Bien. Realice el trámite si se encuentra en ese momento. Sí. Ponga el teléfono en su bolsillo o tenga una mano. Sí. Yo voy a estar aguardando que realice el trámite. No me corte la comunicación. Bien. Bien, bien, bien. ¿Me aguantás un cachito? Lo aguardo en línea, por favor. Bueno, mira, ahí tengo unos 5 por delante mío. Corto y te mando un mensaje y me volvés a llamar, ¿te parece? Sí, yo aquí tengo la carpeta ganadora, mientras tanto me voy comunicando con Dirección General, así ya realizamos el trámite, no me corte la comunicación, ¿tiene que usar su teléfono? No, para nada. Bueno, está bien, déjeme en línea, no se preocupe que la computadora está programada. Ah, bien, te va a tener. Usted escuchó, ¿no?, con la naturalidad que habla esta persona, aunque no tenemos identificado todavía el origen de la llamada, ha ocurrido, según la investigación policial en las últimas veces, que estas llamadas son realizadas desde penales, desde servicios penitenciarios, por supuesto, con teléfonos celulares. Y en este caso, veíamos que este mensaje decía Canal 13. Bueno, también se ha estafado en nombre de Telefe, de Susana Jiménez. Lo que nosotros queremos advertir, que tengan mucho cuidado con estas llamadas telefónicas, con este tipo de comunicaciones. Y también logramos hablar con Sebastián, este señor quien recibe esta llamada y quien se tomó el trabajo para advertir a los demás de grabar esta conversación. Esta mañana dialogamos con él.
Me mandaron un mensaje de texto diciendo de que me había ganado 250 mil pesos, que era de Canal 13 de Ideas del Sur. Cuestiones que tenía que responder con la palabra OK para que ellos se contacten conmigo para ver cómo hacía para que me depositen la plata. Tengo el audio en el cual me dice de dónde tengo que hacer el depósito, a nombre de quién, la dirección y bueno, en el fin me pedían primero 8.600 pesos, los cuales le dije que no tenía, me empezaron a rebajar, me quedaron en 1.000 pesos, pero era para abrir una cuenta como para que ellos me puedan recién depositar la plata para así poderla cobrar. ¿Qué te pareció todo esto? La verdad que me llamó mucho la atención porque había muchas cosas que se contradecían, que tengo el audio que trabajan con el AFIP y todo eso, y me llamó mucho la atención porque en el AFIP no te trabajan un fin de semana, me llamaron un sábado, un domingo al mediodía, no me parece lógico que sea tan cierto. Bueno, a prima facie todo es una estafa, ¿no? Sí, en realidad es una estafa, que lo escuché que lo estaban haciendo en varios lugares y me pareció lo más correcto difundir la noticia para que no le llegue a pasar a otros. Y me insistieron mucho, me llamaron, me mandaron mensajes, me llamaron varias veces. Bueno, accedí a grabar la llamada para así poder tener algo concreto y como para que se haga algo conocida la noticia para que a otros no le llegue a pasar. ¿Sabías, bueno, que se están dando muchísimos casos ya aquí en Salta? Sí, la verdad que sí. Bueno, hay mucha gente que no cae, está con la desesperación, en la situación económica que estamos pasando. Resulta que ocupan un mensaje a cobrar de X plata por depositar tanto, me parece que era muy ilógico.